Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado hoy que la decisión del gobierno argentino no afectará ni al suministro ni a los precios de los carburantes en nuestro país. En rueda de prensa, Brufau ha apuntado que la repercusión será cero en compras, precios y aprovisionamiento. Sobre la actitud del gobierno español ante el conflicto, el presidente de Repsol ha expresado su convencimiento de que Rajoy va a hacer lo que tenga que hacer para que se respete la seguridad jurídica y las reglas del juego. Y yo estoy convencido que nuestro presidente va a hacer lo que tenga que hacer en beneficio de lo que él siempre ha dicho, que es el interés, el respeto a la seguridad jurídica. Ya no es el interés de una empresa u otra, es el respeto a la seguridad jurídica y al mantenimiento de las reglas de juego, ¿no? Por tanto, el gobierno está absolutamente informado por mí, está actuando de una forma decidida y estoy convencido que cualquier cosa que haga, tenga o no tenga éxito, merece el agradecimiento. Ayer la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF controlada por Repsol. El gobierno argentino cumplía su amenaza anunciando que nacionaliza el sector de los hidrocarburos. A pesar de las presiones del gobierno español, que ha condenado la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández mantiene su postura y justifica esta medida porque considera que es de interés público para el país. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una conducción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. Un anuncio que se ha reflejado sin duda en la bolsa. Repsol se desplomaba el 7,04% tras el anuncio de nacionalización de YPF. Hoy la prima de riesgo de España continuó en máximos anuales en la apertura de la sesión al marcar 435 puntos básicos debido a que el interés del bono español a 10 años aún se encuentra por encima del 6%. Y en medio de la tensión de los mercados financieros provocada por la desconfianza en España, nuestro país ha colocado 3.177 millones de euros en deuda a corto plazo y casi y dobla su rentabilidad. En cuanto al interés del bono alemán, a 10 años se situaba hoy en el 1,7%. Y el ejecutivo de Rajoy inicia su primera gira por los países latinoamericanos, donde intentará buscar apoyos ante el contraataque diplomático, mientras el ministro de Economía, Luis de Guindos, se reunirá en Frankfurt con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para explicarle las reformas del gobierno español. A pesar de todo, Rajoy insiste en que nadie debe dudar sobre el compromiso de nuestro país con el euro. Nadie, ni gobernantes, ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar ni sembrar dudas sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Y mientras el Fondo Monetario Internacional cree que España no alcanzará el 3% del déficit antes de 2018, el FMI cree que no se logrará la meta por la situación de las regiones y critica a los mercados por pedir ajuste fiscal y crecimiento a la vez. El órgano internacional prevé un crecimiento raquítico del 0,1% el año que viene. Y muy pendientes también de la evolución de Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos continúa evolucionando muy positivamente después de la intervención quirúrgica en su cadera derecha y está informado de la evolución de la expropiación de YPF y toda la actualidad. Hoy ha almorzado con la reina Doña Sofía, quien ha manifestado a los medios de comunicación que el monarca se encuentra bastante bien y animado. Y en Andalucía, el gobierno de la Junta en funciones aprueba el recorte de 2.600 millones de euros del presupuesto de 2012. El presidente José Antonio Griñán ha anunciado la reducción de consejerías en el nuevo gobierno andaluz, mientras entre hoy y mañana PSOE e Izquierda Unida deben determinar de perfilar las bases del programa electoral para los próximos 4 años. El anuncio de un nuevo recorte de 2.600 millones de euros por parte de la Junta ha despertado las críticas del PP en la región. Su portavoz, Rosario Soto, recuerda que su partido ya advirtió de que los presupuestos elaborados por el gobierno andaluz no eran válidos y que después de las elecciones tendrían que volver a elaborarse otros.
Seguimos en Andalucía porque el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido a 48 horas de constituirse el Parlamento andaluz de la nueva legislatura admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la modificación de la Ley Electoral de Andalucía y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta. Recordar que el Pleno del Parlamento aprobó el pasado 23 de noviembre, con los votos a favor del PSOE andaluz, establecer la incompatibilidad entre cargos de diputados autonómicos y alcaldes. Lamentablemente tenemos que volver a hablarles hoy, en menos de 48 horas, de una nueva víctima de violencia machista. Ha sido detenido un joven de 20 años por matar supuestamente a su novia de 26 en Sevilla. Recordar que un total de 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año. Y es hora también de hacer un repaso por la actualidad deportiva. Para ello saludamos, como cada día, a nuestro compañero Hugo Baca, que nos tiene que contar muchas cosas. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Anabel. Y efectivamente, ya estamos en marcha con esas semifinales de la Copa de Europa de Clubes, la Champions League. En este caso, mañana juega el Barcelona frente al Chelsea, el equipo de Pep Guardiola. Ya estuvo entrenando el lunes, viajó ayer martes a la capital de Inglaterra, en Londres, donde lo espera un Chelsea. Vemos hacia que es uno de los jugadores que ha sido convocado por primera vez para este equipo, junto también a Seydou Keita, que será otro de los jugadores que estarán en esa convocatoria. Y otro equipo que está dando mucho, muchísimo que hablar esta temporada, el Athletic Club de Bilbao, que se enfrenta en esta ocasión al Sporting de Portugal y ha viajado rumbo a Lisboa. Después de entrenar, Marcelo Bielsa tiene la buena noticia que podrá contar con Gurpegui después de 6 meses lesionado. Se había recuperado de esa lesión de ligamentos cruzados, y también de Iker Muniain, que tuvo de baja por un problema en el ojo, una inflamación, pero ha entrenado con total normalidad. También viajará con ellos Javi Martínez, a pesar de que está suspendido, no podrá jugar, pero será otro miembro más de la expedición del Athletic Club de Bilbao en tierras portuguesas. Y el tenista Feliciano López, después de una muy buena actuación en el Master de Houston, ha anunciado que va a estar con sus compañeros en la Copa Davis. Una muy buena noticia. No sabe todavía con quién va a jugar el doble, puede ser con Verdasco, puede ser con Krajicek, pero sea con quien sea, tiene muchísima ilusión por esta nueva versión de la Copa Davis. Vamos a hacer un breve repaso por otros asuntos de interés. Sigue la polémica en torno al accidente del rey, mientras el monarca podría recibir el alta médica en las próximas horas. Se incrementará un 20% el número de alumnos por aula y se aumentará en 20 horas las horas lectivas de los docentes a la semana. Desde el Partido Popular Andaluz aseguran que el presidente de la Junta en funciones conocía el destino de los fondos de la partida 31L. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado hoy que la decisión del gobierno argentino no afectará ni al suministro ni a los precios de los carburantes en España. En una rueda de prensa ha explicado que en ningún momento la producción de YPF, que supone alrededor de la mitad del total de Repsol, ha venido a España, por lo que no afecta de ninguna manera a nuestro país. Brufau ha apuntado que la repercusión será cero en compras, precios y aprovisionamiento. Sobre la actitud del gobierno español ante el conflicto, el presidente de Repsol expresa su convencimiento de que Rajoy va a hacer lo que tenga que hacer para que se respete la seguridad jurídica y las reglas del juego. Y yo estoy convencido que nuestro presidente va a hacer lo que tenga que hacer en beneficio de lo que él siempre ha dicho, que es el interés, el respeto a la seguridad jurídica. Ya no es el interés de una empresa u otra, es el respeto a la seguridad jurídica y al mantenimiento de las reglas de juego, ¿no? Por tanto, el gobierno está absolutamente informado por mí. Está actuando de una forma decidida y estoy convencido que cualquier cosa que haga, tenga o no tenga éxito, merece el agradecimiento.
Ayer la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hablaba sobre la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera. El gobierno argentino cumplía así su amenaza anunciando que nacionaliza el sector de los hidrocarburos. A pesar de las presiones del gobierno español, que ha condenado la decisión de la presidenta argentina, mantiene su postura y justifica esta medida porque considera que es de interés público para el país y porque Repsol no generaba la suficiente inversión. Una noticia que ha causado cuanto menos sorpresa en el gobierno español después de que este fin de semana el ministro de Industria afirmara que este asunto se estaba encauzando. Tras la reunión urgente entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los titulares de Exteriores e Industria, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, no se han escatimado en sus declaraciones y han anunciado represalias al gobierno argentino. Y este gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses. España no se quedará quieta ante la decisión del gobierno argentino de expropiar parte de las acciones de la petrolera YPF para hacerse con su control. Una decisión que afecta a la española Repsol, la propietaria de la mayoría de esa empresa. Así lo han indicado los ministros de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo y el ministro de Industria José Manuel Soria, después de reunirse de urgencia con el presidente Mariano Rajoy. El titular de Exteriores ha rechazado la medida del gobierno argentino, que considera arbitraria. El gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. Y por eso España tiene claro que actuará contra la decisión de Argentina con todas las herramientas que tenga en su mano. José Manuel Soria, ministro de Industria. Cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán medidas claras y contundentes. El ministro de Exteriores español ha convocado al embajador argentino en España, Carlos Bettini, para trasladarle el malestar del gobierno. Una primera medida con la que el Ejecutivo español quiere hacer respetar los derechos de Repsol como principal propietaria de YPF, de los que hoy se ha visto desposeída tras la decisión del gobierno argentino de expropiarle sus acciones. Un anuncio que se ha reflejado en la bolsa: Repsol se desplomaba el 7,04% tras el anuncio de nacionalización de YPF. Hoy la prima de riesgo de nuestro país continuó en máximos anuales en la apertura de la sesión, al marcar 435 puntos básicos debido a que el interés del bono español a 10 años aún se encuentra por encima del 6%. Y en medio de la tensión de los mercados financieros provocada por la desconfianza en España, nuestro país ha colocado 3.177 millones de euros en deuda a corto plazo y casi dobla su rentabilidad. En cuanto al interés del bono alemán a 10 años, se situaba en el 1,72%, con lo que también permanece en niveles similares al cierre de ayer. El IBEX, pendiente de Repsol y del Tesoro, el principal indicador de la bolsa española, perdía el 0,45% en los primeros compases de una sesión de máxima tensión en los mercados, pendientes de la subasta de hoy y con la imagen de España perjudicada por la expropiación de YPF participada por Repsol. De hecho, la cotización de la petrolera se desplomaba en bolsa y bajaba más de un 7% hasta los 16,30 euros. En este escenario, la prima de riesgo de España caía 427 puntos básicos media hora después de la apertura, tras comenzar el día en máximos anuales, en 435 puntos básicos, un retroceso que llevó el interés del bono español hasta el 6% frente al 6,7% inicial. Todo un respiro en el mercado, una vez digerida la primera reacción ante la decisión del gobierno argentino de expropiar el 57,43% que Repsol posee en YPF, conocida ayer tras el cierre de la sesión. No obstante, estos datos podrían presionar al alza el interés que pagan los inversores por los bonos españoles en una semana en la que el Tesoro pretende captar hasta 5.500 millones de euros. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, perdía el 0,45% los primeros compases de la sesión pendiente de la subasta que celebra hoy el Tesoro en un momento de máxima tensión en los mercados y con la imagen de España perjudicada por la expropiación de YPF. En este contexto, el Tesoro Público ha logrado colocar 3.177 millones de euros en letras a 12 y 18 meses de este martes, más del máximo previsto, pero se ha visto obligado a ofrecer unos tipos
tipos de interés que casi duplican los aplicados en la anterior emisión de estas características en niveles de diciembre de 2011. En medio de la tensión de los mercados financieros provocada por la desconfianza en España, tras la subasta de deuda, la prima de riesgo conseguía relajarse y perder así 20 puntos básicos desde los 435 a los que se abrió la jornada de hoy. Un día en el que también hemos conocido el último informe del Fondo Monetario Internacional, que cree que España no va a alcanzar el 3% del déficit antes del año 2018. El FMI cree que no se logrará la meta por la situación de las regiones y critica a los mercados por pedir ajuste fiscal y crecimiento a la vez. Prevé un crecimiento raquítico del 0,1% en 2013. Pese al incumplimiento, el nuevo objetivo del déficit se dirige a una gran consolidación presupuestaria, lo que en general es apropiado, aunque podría haber acomodado de forma más plena el impacto del crecimiento débil. Una de cal y una de arena. Así es el último informe de perspectivas del FMI en lo que se refiere a España. Por un lado, prevé una reducción del PIB del 1,8% para este año, una décima más de lo que decía en su anterior informe. Sin embargo, para 2013 anuncia una vuelta al crecimiento, eso sí, muy leve, del 0,1%. El fondo ve con buenos ojos la política de consolidación fiscal del gobierno de Mariano Rajoy, aunque también cree que los ajustes podrían haber sido algo más moderados teniendo en cuenta las débiles perspectivas de crecimiento. En lo que se refiere al déficit, el informe indica que España incumplirá sus objetivos tanto este año como el que viene. Para 2012 prevé un 6% frente al 5,3% que estima el gobierno y para 2013 un 5,7%, lejos del 3% al que aspira el Ejecutivo. A nivel mundial las perspectivas mejoran, empujadas por Estados Unidos y China. Para la eurozona, una leve revisión al alza cerrará 2012 en recesión y crecerá un 0,9% en 2013. El Grupo Popular ha presentado sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral, en la que excluye como causa de despido las ausencias al trabajo para tratar dolencias graves. Entre las 40 enmiendas proponen modificar las circunstancias en las que el trabajador podrá ser despedido por faltas de asistencia justificada pero intermitentes. El texto original señalaba que los despidos se podrán plantear si las faltas alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Y desde la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que recurrirán a la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional. Para Rubalcaba se trata de una inmoralidad y censura la política económica del gobierno, ya que considera que rompe los principios de igualdad establecidos en la Constitución de 1978. Y tras intervenir en la Junta Directiva de la COE, Montoro ha señalado que son cifras provisionales, pero que sumadas a las facturas presentadas por los ayuntamientos supondrán una inyección de liquidez de 27.000 millones de euros largos para autónomos y pymes y grandes empresas. El ministro ha aseverado que la liquidación de estas facturas pendientes de cobro se llevará a efecto en los meses de mayo y junio. Ha destacado que esta operación financiera es compatible con los planes de estabilidad económica de las administraciones que tienen por objeto que este endeudamiento no se vuelva a repetir. El total de proveedores de las comunidades autónomas que se acogen a ese plan asciende, supera los 17.000 millones de euros. Estamos hablando de una cifra del orden de 17.255 millones de euros, con lo cual, sumado a lo que ya tenemos de ayuntamientos, de corporaciones locales, el plan de proveedores que se llevará a efecto a liquidación en los meses de mayo y junio suman 27.000 millones de euros largos y, por tanto, es una inyección económica muy importante que llegará a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las también empresas grandes de nuestro país. Y en Andalucía, el gobierno de la Junta en funciones recorta 2.600 millones de euros antes de sellar su pacto de gobierno con Izquierda Unida. En medio de las negociaciones para formar un nuevo gobierno andaluz, el presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha garantizado que los nuevos presupuestos se elaborarán en función del compromiso de cumplir el 1,5% del déficit impuesto a las autonomías. Entre hoy y mañana, PSOE e Izquierda Unida deben finalizar las bases del programa electoral para los próximos 4 años. Ayer, ambas formaciones
sociales daban un paso cualitativo en su negociación, empezando a estructurar el nuevo gobierno andaluz. Y el anuncio del nuevo recorte de 2.600 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía ha despertado las críticas del Partido Popular en la región. Su portavoz, Rosario Soto, recuerda que su partido ya advirtió de que los presupuestos elaborados por el gobierno autonómico no eran válidos y que después de las elecciones tendrán que volverse a elaborar. Rosario Soto repasa la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años. En 2008 la Junta elaboró unas cuentas en base a un crecimiento del 3,4%, pero este año se cerró con una caída del Producto Interior Bruto del 0,6%. En 2009 la previsión era del 1,5%. Finalmente, el crecimiento de la economía fue nulo y cerramos con un PIB de 3,6 puntos negativos. Lo mismo sucedió en 2010 y en 2011. Los presupuestos para este año se elaboraron tomando como referencia un crecimiento del 1%, cuando las autoridades económicas pronostican una caída del 1,8%. Soto recuerda que ya advirtieron de que estas cuentas no eran las adecuadas. Se hizo un presupuesto falso, se mantuvo ese presupuesto falso y se engañó a todos los andaluces. Griñán hoy debe pedir perdón a los andaluces por haberlos mantenido en un engaño y explicar partida a partida presupuestaria dónde afectan estos recortes de más de 2.600 millones de euros. Que es el último recorte que la Junta ha anunciado y que esta achaca a los presupuestos aprobados por el Gobierno central. Rosario Soto asegura que es el tercero que su partido denuncia y recuerda los más de 7.000 millones de euros que ya se han recortado en inversiones y los más de 6.000 en políticas sociales. Además, duda de que este tipo de decisiones las pueda tomar un Gobierno en funciones. Tenemos dudas legales de que un Gobierno en funciones pueda llevar a cabo esta medida de no disponibilidad presupuestaria. Lo que pretenden es llevarla a cabo antes de cerrar el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. Y recuerda que el PSOE se ha aventurado a aprobar este recorte antes de cerrar el acuerdo con Diego Valderas, cuando éste ya ha avisado de que no quiere seguir políticas de austeridad. Pues 48 horas antes de conformarse el Pleno del Parlamento Andaluz, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la modificación de la Ley Electoral de Andalucía y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. Una modificación que establece la incompatibilidad entre cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación, con lo que la vigencia de esta norma queda suspendida. El propio tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión de la norma en un plazo superior, no superior a 5 meses. Como se recordará, el Pleno del Parlamento Andaluz aprobó el pasado mes de noviembre, con los votos del PSOE a favor, la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde, algo a lo que se oponía el Partido Popular. Porque, dejadme que os diga. Y mientras, el Partido Popular Andaluz lanza algunos nombres al vuelo para ocupar el cargo de la presidencia de la Cámara. Antonio Sanz propone a Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura, como candidata a presidir el Parlamento Andaluz en la Constitución que tendrá lugar este jueves. Así lo ha anunciado el secretario general del PP Andaluz, quien considera esta decisión lógica y coherente en relación con los resultados electorales del pasado 25 de marzo. La propuesta del PP se conoce cuando PSOE, Izquierda Unida negocian aún un pacto de gobierno. Y estamos muy pendientes, como saben, de la evolución del rey. Don Juan Carlos continúa evolucionando muy positivamente después de la intervención quirúrgica en su cadera derecha. Hoy ha almorzado con la reina, doña Sofía, quien ha manifestado a los medios que el monarca se encuentra muy bien y muy animado como ayer. Desde su habitación en el hospital, el rey se encuentra puntualmente informado sobre la evolución de los acontecimientos tras la expropiación de YPF Repsol.
Y el hijo del monarca, el príncipe de Asturias, ha destacado hoy que cualidades como excelencia, generosidad, compromiso social, colaboración y visión práctica son los valores fundamentales que deben impulsar cada día más para poder hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Todas las cualidades que encarna el Real Hospital y que he podido mencionar brevemente en este acto, excelencia, generosidad, compromiso social, colaboración y visión práctica, son en definitiva los valores que necesitamos impulsar cada día más para poder hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. No dejamos la Casa Real porque el hijo de la infanta Elena, Felipe Juan Froilán, ya ha recibido el alta hospitalaria después de haber estado una semana ingresado a causa del disparo accidental que se propinó en el pie derecho. En una nota informativa, la Casa Real ha explicado que el nieto mayor de los reyes continuará los cuidados y la rehabilitación en su propio domicilio. Tras una semana ingresado, Froilán recibe el alta. El nieto mayor de los reyes ha abandonado el Hospital Quirón de Madrid esta tarde, acompañado de su madre, la infanta Elena, quien ha asegurado que se encuentra muy bien. Muchas gracias, está fenomenal, gracias. Froilán recibió accidentalmente un disparo de escopeta en su pie derecho cuando realizaba unas prácticas de tiro con su padre en la finca familiar de Soria. El pasado lunes 9 ingresó en el hospital madrileño y ha permanecido hasta hoy, ya que han tenido que realizarle tres limpiezas quirúrgicas. Además, el fuerte tratamiento de antibióticos intravenoso retrasó que recibiera el alta. La Casa del Rey ha informado en una nota con datos proporcionados por los médicos que le han atendido que continuará los cuidados y la rehabilitación en su domicilio, pero tendrá que regresar al hospital para las revisiones o curas necesarias. Durante estos 7 días, la expectación a las puertas del hospital madrileño ha sido máxima, para conocer cómo iba evolucionando el estado del nieto mayor de los reyes. Y más cosas acerca de la Casa Real, porque precisamente los diarios El Mundo y El País revelan hoy que el monarca don Juan Carlos y su hija, la infanta Cristina, mediaron en los negocios de Iñaki Urdangarín para conseguir la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa América. Así se desprende de unos correos electrónicos que el duque de Palma remitió en 2007 a su ex-socio Diego Torres, unos mensajes que han sido aportados por el abogado de Diego Torres al juzgado de Palma, que investiga las actividades del Instituto NOS, caso en el que tanto Torres como Urdangarín están imputados en el marco del caso Palma Arena. Ha vuelto a ocurrir y en menos de 48 horas ya han sido 3. Les hablamos de una nueva víctima de violencia machista. Han detenido por ello a un joven de 20 años por matar presuntamente a su novia de 26 en Sevilla. Recordar que un total de 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año. Decenas de personas se han concentrado hoy de forma silenciosa ante el Ayuntamiento de Estepa, en Sevilla, en repulsa por el asesinato de Ana María F.G., de 25 años, que murió degollada supuestamente por su compañero. Entre los concentrados se encontraban agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Ángeles García. La concentración ha sido convocada por el alcalde Miguel Fernández Baena, recogiendo así la consternación que vive el pueblo. La verdad que lo que se sabe no se puede contar porque está todo bajo secreto del sumario. Simplemente expresar el dolor de todo el pueblo por los sucesos que han acaecido, ¿no? Está todo el pueblo consternado porque son una persona joven la que ha muerto y la persona que está implicada también es muy joven y ya está, simplemente eso. Los vecinos del domicilio en el que vivía la pareja, en la calle Granados, han comentado que eran frecuentes las fiestas entre jóvenes en la casa, que está precintada por la Guardia Civil. Ha habido, por las noches en particular, laberinto. Estamos, pero yo vengo un rato por la mañana a dar una vuelta y arrancar el coche, y yo no puedo decir si he visto ni no he visto, porque es la verdad. La mujer, que será enterrada hoy, murió entre las 23 horas del pasado sábado y la 1 de la madrugada del domingo, por una sola herida en el cuello producida con un arma blanca, según los resultados de la autopsia practicada hoy. El supuesto agresor, de 20 años, nieto de un capitán de la Guardia Civil de Estepa retirado, está ingresado en el hospital de Osuna, en Sevilla, por la fractura que sufrió en una pierna tras intentar suicidarse en unas canteras cercanas de la localidad.